As the children and young people proceed to their places, if you haven't had a chance to look at someone and welcome them, please do so. Make sure you smile, make sure you make them feel welcome. This is the house of prayer for all nations. And we thank God for every one of you today. Y gracias a Dios por todos los aquí presentes hoy. God's peace, bless you, bless you. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado you. Dios. What a joy, praise God. Those watching us online, a special welcome as well. que nos están viendo a través de las redes sociales, también le damos la bienvenida. Thank you for joining us this way. Gracias por estar con nosotros de esta manera. And if you are in New York City or nearby. Y si se encuentra en la ciudad de Nueva York o cerca. Please come and join us in person one day soon. Venga y un día de estos pronto únase a nosotros. And those who are far away, God bless you as well. Aquellos que están a la distancia, que Dios les bendiga de igual manera. In a special thank, a special blessing and congratulations to all fathers in our midst. Y una bendición especial y felicitaciones a los padres en nuestros medios. Present fathers, future fathers. a los padres que, que ya son padres a los padres del futuro a los padres espirituales padres de crianza porque sus parents también son padres and whatever other role you had as a dad happy father's day y cualquiera lo que sea que le haga usted honrarle como padre feliz día de los padres Amen. After the message, after the second offering today, Después de la segunda ofrenda hoy, there is a special program that our sisters are, are dedicating to all the fathers. We're looking forward to it in Jesus' name. If you physically can stand, please let's do so for the reading of the word. The verse as you see on the wall. Two, Two verses the actually. Dos Let's read it together as is our custom. In English the word says la palabra dice in the past God spoke at various times and in various ways to the fathers through the prophets. In these last days he has spoken to us through his son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds. Bless your name, Lord Jesus. Bendecido sea tu nombre, Señor en español, Jesús. En el pasado, Dios habló en varios tiempos y de varias maneras a los padres a través de los profetas. En estos posteros días, Él nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Padre, que tu palabra corra libremente y toque cada vida, salva, restaura, sana, anima, fortalece, que tu palabra haga toda la obra a la cual tú la has enviado en este día. We thank you that your word will accomplish everything for the which you send it to us today, and all glory is yours in Jesus' name. Amen. Thank you, everyone. Thank you, Gracias Peace a todos. Pueden sentarse. Yesterday. Ayer, I sent out this picture este and these questions y estas to those of you who are on our texting list. I'd like to thank those of you who asked to join this week. It gives me great comfort to know. Me da gran consuelo el saber que hay una hambre de la palabra de Dios creciendo en todos nosotros. Like to y quisiera que contestemos estas preguntas hoy very y que introduzcamos un concepto bien importante, que, again, no everyone is aware of. Lo cual no todo el mundo está al tanto. Which is vital to understand the progression of history. Pero es bien importante y vital que entendamos el progreso de la escritura y la historia de ella. Let's start. Who are these parents? Para, ¿quiénes son estos padres? Most of you got it right. Muchos de ustedes lo tuvieron correcto. And the key to the picture, of course, y la clave al cuadro, por supuesto, es el niño, que tiene. Such elderly parents. Tiene estos en edad? They're not grandparents; they're parents. ¿Que no son los abuelos sino los And when you know, when you think of a little boy with very old parents. ¿Y de un niño con en edad? Who do you think of? ¿De Isaac. Isaac. Absolutely. No, and therefore, if that's Isaac. Y por lo tanto, si este es Isaac who's this guy? Quién son It's got to be Abraham, and who is she? Abraham, quién es ella? That is correct and in Genesis 21. Yes, it's es correct, it's Sarah in Genesis 21. The Bible proclaims La Biblia proclama that Sarah conceived and had a child in Abraham's old age. Que Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez. The question is La pregunta es how old was Abraham when Isaac was born? ¿Qué edad tenía Abraham cuando nació Isaac? He was 100. Ya tenía 100 años. He got the news at 99, and he he was born at 100. Recibió las noticias cuando tenía los 99, y dio cuando ella dio luz, ya tenía los 100. How about Sarah? Y qué de Sara? Actually, it's be, it's between 90 and 91. Es entre 90 y 91. Okay, so yeah, old age. Así que edad avanzada. Anybody would agree that is old age. Y todos estaríamos de acuerdo que eso es una edad avanzada. Now, now the next question was, how else were they related? Ahora la próxima pregunta es cuál era su otra relación. I those of you who it up. The verse. Y aquellos que lo buscaron aquí está el versículo. And those who knew it y aquellos que lo sabían ya. The Bible is clear when when it says la Biblia es clara cuando dice that Abraham spoke and said que Abraham habló y dijo this. esto. Now we don't usually think about this particular aspect of Abraham and Sarah. Ahora, usualmente no pensamos acerca de este aspecto entre Abraham y Sara. Nos enfocamos más en ellos siendo padres de Isaac. But this is also a, a we can't Pero esto también es un factor el cual no podemos ignorar. Y a pesar de que él enfatiza que ella es hija de su padre y no de su madre, that's still a ese todavía es una hermana.

his father's daughter hermana, la hija de su padre, or his mother's or de su madre so even the bible recognizes que la biblia reconoce that they were brother and sister que eran hermanos y hermanas were the ones that throw in the word half nosotros somos los que ponemos esa palabra de medio hermano o medio hermana But no she's a sister pero era su hermana i have a young oh uh, well young lady i called you a young lady You're only one year younger than me, so we're we'll both young. Llamé a esta joven que es un año menor que yo. My sister Olga. Mi hermana Olga. She and I are not even, not even this. Y ella y yo ni siquiera somos esto. We don't share parents. Nosotros no compartimos padres. My parents raised her. Mis padres la criaron a ella. But there's no blood relation between us. Pero no hay relación de sangre entre nosotros. That being the case. Y ese siendo el caso, neither she nor I Ni ella, ni yo Could imagine? Podríamos imaginarnos getting married, el casarnos. Like, huh? No, way. no, De ninguna manera. That's my sister. Esa es mi hermana. And if we if we did share blood, y si sangre, like this, así, it would still be something difficult. At least sería now. algo aún difícil. Because again, the Bible is clear. Sarah was his. father.

God changes Abram to Abraham. Dios Abraham, Abraham. He changed her name from Sarai e to Sarah. El de ella de Sarah e to Sarah. Sarah. means princess. Sarah decir and the blessing on Sarah was she'd be the mother of many nations. And everywhere in the Bible, Sarah is spoken of basically in a positive light. Almost all the time. casi todo el tiempo. But their relationship is never pero su relación nunca se hace, se hace preguntarse acerca de ella. Dios nunca le dijo a Abraham por qué te casaste he con tu media hermana. Of the sort. Él no dijo nada respecto de ello. In Genesis, en Génesis. Pero en Levíticos, he says this. él dice esto: si ella ve If he sees her nakedness and she sees his nakedness. Si viera su desnudez y ella ve la desnudez de él. Now, understand. Seeing nakedness. Nada, entiendan, el ver la desnudez. Is a biblical way of saying. Es una manera bíblica de decir having intercourse. Teniendo una relación íntima. It isn't just seeing the person naked. No es solo ver la, la ver la persona desvestida. When my mother was sick, cuando mi mamá estaba enferma. Y ella se encontraba en, en un nursing home porque estaba entubada. estábamos tratando de quitarle este tubo poco a poco. But she couldn't clean herself. She couldn't do anything. ella no podía asearse a sí misma. Así que fui a visitar el, el nursing home a las 2 de la mañana. Oh, you got that right. Y yo sí, yo estaba that's, ahí. That's Esa era mi mamá. Quería asegurarme que la estamos cuidando bien. And the law allows it, by the way. Y la ley lo permite. Entré ahí, vi las enfermeras hablando en el frente y viendo televisión y riéndose. I'm sure they're good nurses. No, y estoy I'm seguro sure. que eran buenas enfermeras, estoy seguro. But those were not. Pero estas que estaban ahí en ese momento no lo eran. And I rebuked them all. Y las regañé a todas. I went to my mother donde mi mamá Who was dirty. la cual estaba she sin hacer ella había hecho sus necesidades and encima these, de ella y estas mujeres estaban a frente riéndose e ignorando y le dije a mi mamá mami perdóname pero tengo que limpiarte and she under, me. y ella siempre me entendió y me do. puse mis guantes That's my mom. Y la cambié porque esa es mi madre. And, and with my father later on, that's my dad. Y con mi padre también, ese es mi papá. Sometimes you can't help but see your father or mother physically naked. Sometimes you have to. A veces hay ocasiones en las cuales tú no puedes evitar el ver la desnudez de tus padres. Pero cuando la Biblia dice esto, está literalmente diciendo que si una persona tiene a su medio hermano o media hermana como compañero, y they have sexual relations, even though marido husband and wife. Now, in the book of Leviticus, Ahora, en el libro de the relationship of brother and sister La relación entre y hermana has become greater than the relationship of husband and wife. Se ha hecho mayor que una relación entre esposo y esposa. With to who you could have with, a pesar de con quien puedas tener relación o no. Y a pesar de que Abraham y Sara nunca se les reprendió. Para ese entonces, of years before Moses wrote this. Cientos de años antes que Moisés escribiese esto, At the time of the of y en el tiempo de, de escribir a Levíticos, himself, por el mandato de Dios mismo, does this, cualquiera que hiciera esto, has gesed. ha cometido Jesed. That's the Hebrew word. Ese es la palabra en Hebreos. And how is that translated? Well, I'm just save us some time here today. ¿Y cómo se traduce esto para economizar tiempo hoy? A wicked thing. En español, algo malo. Execrable. Execrable mm -hmm. en Reina Valera. More simple language, really. It's something shameful. Algo vergonzoso. So what was allowed Back in Genesis, así que lo que se permitía en Génesis, que ni siquiera era reprendido, now it's ahora se llama malo. Look, look, look at God commanded. Pero mira lo que Dios dice. That's how bad it was. Y es así cuan tan malo era. That would die. Esa pareja moriría. It was guilt, sin. Sería se llamaba pecado culpabilidad. Era justo malo. Eso estaba mal. It's still wrong now. Y aún está mal ahora. This supersedes what happened in Genesis. Y esto fue lo que pasó en Génesis. Esto sigue con relación a lo que pasó en Génesis. Había un cambio. And that's what I want to speak about today. Y eso es de lo cual quiero hablar hoy. What does all this tell us? ¿Qué nos dice todo esto? No, contradiction in the word, not at all. no hay ninguna contradicción en la palabra de ninguna manera. What it does tell us is, lo que sí nos dice es. people in different ways over time. Dios pergó con las personas en diferentes maneras a través de los tiempos. Yes, he did. Y sí lo hizo. Quiero que encierren en su mente alrededor de esto. Me give you Déjeme darle otro ejemplo. Who son estos Son estos? Good question, man. Right? Buena pregunta. Well, I'll give you a hint. ¿Así que le dar una clave? His name is Amram. Su nombre es? Amram. Amram. En español se queda igual. That's a hint. That's this guy here. ¿Y ese es este Has este anybody, aquí? I feel like I'm on that show, what's it called again? Where they change the letters. Jeopardy, not Jeopardy. No, más. no, the other one. Would you guess a letter? Wheel of Fortune, right? Mm -hmm. Alright, well, here's Amram. <laughs> aquí está él. And he hint on who the rest of this, this is obviously it's his family, right? Y obviamente estas son su Somebody familia. said it. Somebody said it. Oh uh, well, how's this? Es Jochebed. Amram and Jocebed. Aha. Mm -hmm. uh -huh, well, well, who's who Maria, <laughs> older <laughs> sister? Moisela who's Benedict? this kid over here? ¿Y quién that would be Aaron, the future high priest. Therefore, who's the baby? Moses, yes. All right, why did I bring this up? Because, according to this in verse in Exodus, what was the relationship between Amram and Jochebed? ¿Cuál era la relación entre estos dos, estas personas? Eran esposos y esposas, por supuesto. Pero algo más. Here. He married his aunt. Él se casó con su tía. esa es la tía y ese es el sobrino y se casaron? So that's the aunt and that's the nephew and they got married. You see how it sounds to our ears? ¿Ves cómo suena nuestros oídos? No way. Oh, de ninguna manera. My aunt? Yeah. I don't care. No way. De ninguna manera son but here it was okay. Pero aquí para este entonces estaba bien. So okay. Tanto así. look who came from there. Que mira quién nació de ahí. The first high priest. El primer sumo sacerdote, A prophetess, Maria Miriam. Una profeta and Moses. Y Moisés. You don't, don't, don't tell me this wasn't a blessed marriage. No me diga que esto no era matrimonio bendecido. But it was an aunt and her nephew Pero era la tía y el sobrino that got married. Que se habían casado. However, in Leviticus, Pero en Leviticus that's forbidden too. So the marriage of Abraham and Sarah would not have been permitted in the time of Moses. Así que el matrimonio de Abraham y Sara no hubiese sido permitido en los tiempos de Moisés. Moses own parents los padres de Moisés would not have been able to get no pudieron haberse casado after Moses received the law. después que Moisés recibió la ley. What's going on here? ¿Qué está pasando aquí? Same thing over here. Lo mismo que pasó en este otro lugar. Look. Who this be? ¿Quién ustedes creen que es este?

Acts 17. Using that verse as a base. Este como una base. Who's the guy? Es este hombre? Thank you. Somebody said it. Paul. Pablo. That's good. Using this verse as a base. Este como base. Who are these individuals? Son estos no, these guys are Athenians. are Athenians.

try to understand. decirles si creen que era difícil el tratar de entender. Abraham and Sarah. Abraham y Sara. Brother and sister. Que eran hermanos y, hermanas, and Jochebed, y a los papás de Moisés. You know, aunt and nephew, que aunt su sobrino. Wait, till you get this one. Ahora miren este. Because Paul is talking to these Athenians. Porque Pablo le está hablando a estos Because of this. Por causa de esto. Reconocen algunos de estos ídolos. Paul's spirit was provoked. El espíritu He de was Pablo decía, estaba, estaba molesto. Because they were these idols. Porque ellos estaban adorándose estos dioses. A lot more estatuas. than these, by the way. I just put three. Estos ídolos. Y hay muchos más de ellos, pero solo puse estos tres. Athena. Athena Neptune. Neptune no? Diana. Diana. And so forth. Y And a lot more than that. Mucho más que estos. And Paul was bothered by it. Y Pablo estaba molesto por ello. So, as a result, Así que, como un resultado, in verse 30, he has preached to them. en el versículo 30, él había predicado a ellos. He presented salvation to these people. Le presentó la salvación a ellos. It's interesting, however, that he doesn't attack them. y however, Es interesante ver que él no les ataca a ellos. Es un importante y ese es un punto bien importante. La Biblia dice city. que toda la ciudad estaba llena de ídolos. They, they every of life, everything. Ellos cubrían todo aspecto de la vida, todo. They even had an altar to the God. Ellos también tenían un altar al Dios no conocido. En caso que hubiese algún otro Dios, este altar so es para ti, según ellos. All bases, you know? Cubriendo todas las bases. Y Paul estaba enojado. La Biblia dice que su espíritu estaba distorsionado. Y Pablo, la Biblia dice que Pablo estaba molesto, su espíritu estaba enojado. Pero tú no los ves en hechos 17 atacándoles a ellos. There a man in Puerto Rico. Había un hombre en Puerto Rico. Was known, his name was Y ese era su nombre, Genito, I know some of you don't know him. I'm sorry que no lo conocen. Thank you, Lord. señor. Porque Jeñito well. quería hacerlo bien. He even created a radio station. Y él aún así creó una radioemisora, una emisora de radio. Me, y cuando fui ordenado. No, the man, the man me, el hombre que me ordenó a mí. vio mi cuadro cuando lo, lo, vieron el cuadro de él cuando Rafael lo puse en el aniversario. Rafael or, or, him. Y Rafael Hernández que me ordenó a mí fue quien lo ordenó a él. And I will never forget when I went to visit The man who ordained me, my spiritual father. And we were talking and sharing. Y estábamos hablando y compartiendo. And he tells me one of the biggest regrets I have. Is having ordained heñitos of the ministry. Es haber ordenado al ministerio. This is a guy who created a radio station, a Christian radio station. But his preaching. Pero sus predicaciones was insulting. eran insultando. Él iba a las plazas de mercado y a cualquier pues, ciudad you know de, a de Puerto Rico. In the get, mm -hmm. there. ¿Saben cómo son los pueblos en Puerto Rico a, que tienen una plaza? Right there? Y tienen la Iglesia Católica ahí mismo. Él se paraba y decía: "You son of the devil. Seriously.

Él no los insultó a ellos. He the truth, Él les dijo la verdad, with and with love. con sabiduría y con amor. And that's how we're to be. Y es así como nosotros debemos de hacer. We don't nosotros no insultamos a las personas. Me, we do not. No hacemos eso. We bring the with love. Traemos el evangelio con amor. And in his sermon, Paul says to them, y en su sermón, Pablo les dice this. esto. Whoa. what does that mean que well, these times of ignorance right Estos de he's talking about this Él está de esto. he's identifying idol worship as being ignorant it was. Y lo era. and he's using a, a civil nice way of saying it. Y lo está en una sutil de you guys ever read the stories of the Greek gods oh my Lord, have mercy. De estos thank God they weren't real Gracias a Dios que no eran reales. and Paul says it's ignorance y Pablo dice, es ignorancia. but God Pero Dios did this hizo esto. for these times of ignorance Para estos tiempos de ignorancia. what is this ¿Qué quiere decir esto? Si han buscado en sus Biblias, si han seguido la manera que les enseñé cómo buscar los significados de las palabras, find that that Greek word van a encontrar que esta palabra griega means that. significa esto. You've got to be kidding. No, wait, wait, no, what? espérate. Tienes, que, estar God espérate. Overlooked? que Dios pasa por alto. Disregarded, did not punish. What? Que él, él no castiga. ¿Qué? He let it slide. Él lo dejó pasar. For the Gentiles anyway. Para los gentiles. Not for the Jews. No para los judíos. For the Jews, from day one, thou shalt not make any false image. Period. But what about outside the Jewish nation? Pero qué de fuera de las naciones judías, the Greeks, the Romans, los griegos, los romanos, los babilonios, los de Babilonia, los de, los de Siria. Había muchas otras personas fuera de Israel. And they all had their gods. Y todos ellos tenían their sus statues, dioses, sus estatuas, sus ídolos. Paul declares that was ignorance. Pablo declara que eso era ignorancia. But, and God it. Y Dios sobremiró eso. Yeah, good timing for the call. <laughs> Gloria a Dios. You mean God, God said, God didn't, no, God said, fine, let yes, it be. Dios dijo, También he overlooked damos, it. Él lo sobreestimó. But, pero, Paul adds, Pablo añade, but now, pero ahora. see that was before. ¿tú ves eso era antes? God overlooked the idol stuff For the gentiles Dios no, uh, ignoró eso para los dioses de los gentiles Before anteriormente not now no ahora Remember the story of Naaman guys? ¿Se acuerdan de la historia de Labán? Remember Naaman, was a leper. De la right? lepra. He was a gentile who had leprosy. Era un gentil que tenía lepra. He went to Elijah. and told him, Go take seven dunks in the water. Remember, Jordan, donde, seven times. Dijo, and he did it and he dunked himself and he came out healed. He went back to the prophet and said, How much money can I give you for healing me? El Elisha said, No money, this is free. Y dijo, no, ningún dinero. Esto es gratuito. Keep that in mind. The gospel is free. Manténgalo en mente que el evangelio es gratuito. Si alguien quiere cobrarte por una oración, huye y corre, busca a otra persona. I know it, it sounds persona. ridiculous to expect people do that. Sé que suena ridículo, pero he visto personas que hacen esto. This is everybody stand here $100 prayer. You give $100 this is a $100 prayer line right here. Dice $100 y te vamos a hacer una oración, $50, $10. $1 you just put it in the back. I mean, I've seen that. $1 por lo No, el cana pieza.

After Elisha said, No, it's okay, you don't gotta pay me anything. No, no elisa said then allow me this. Le dice, Let me take some ground, some earth from Israel. Tomar de la de Israel. Let me take it with me back to my country. De a As a memorial of the land of the God of Israel. Nice. Israel. It's like a souvenir almost, you know. Como i want to take some land with me. me voy a de esta and then he says, y luego él dice, And when I have to go into the temple of my, of the, of my king's God, and he's going to lean on my hand as he goes de in, the And we go entrando, into the idol's temple, ídolos, may the Lord please forgive me. Que Señor me perdone and Elisha said go in peace ignorance before ignorancia anteriormente. but now pero ahora. i said but now pero digo, pero ahora. there is a change Hay un cambio. but now god commands everyone everywhere to repent. Pero ahora Dios demanda de todos y en todas partes que so, se arrepientan. So as for these or any other idols. Así que por estos o otros ídolos. Be gone. Ya se terminaron. And if you have a statue in your house? Y si tienes una estatua en tu casa? I don't care if it's the Virgin Mary, I don't care if it's Santa Bárbara, I don't care if it's whoever you call her. No me importa cuál sea la Virgen María, Santa Bárbara o cual sea la que it. la llames. No get me importa. Get rid of it.

Y le digo, no me importa lo que sea o qué nombre le hayan dado. Nunca se incline ante estas cosas. Inclínese al Dios de la creación. Doble rodilla al Rey de Gloria. A no estatua de any tipo. Así que ninguna estatua de ninguna clase. Dios hizo esto, hermanos. Él pregó con las personas en diferentes maneras en los diferentes tiempos. Y hay una palabra para esto. rather for this. Una frase para please esto. Please learn this, my brothers and sisters. Por favor sisters. aprendan esta frase, hermanos y hermanas. La Biblia claramente enseña. Progressive revelation. In other words, God gives people knowledge gradually. Slowly, over the millennia. Amen. Look at your own children, fathers in this case, or mothers, either way. There are things little kids are allowed to do that when they get older they can't. Hay cosas que a los niños se les permite hacer ahora que cuando lleguen adultos no se les permite. Hay cosas que los niños no hacen ahora right? en su niñez pero lo van a hacer cuando sean adultos. Pueden hacer las cosas de acuerdo a cómo crezcan. And that's how you deal with your child. Y es así como verga con su hijo. Tú no esperas que uno de los años vaya y planche sus ropas. Él...

No todas las madres, y gracias a Dios por eso que many, no lo hacen. But how many baby their kids? Oh my God. Pero cuántas madres consienten a sus bebés a sus niños? They clean the boy's room. Ellos le limpian su cuarto. Are you kidding? They do his laundry. Ellos le lavan la ropa. He's 18, he's 20, he's 21. They're And mama and daddy are doing your laundry? Y la mamá y el papá están lavándole la ropa? Why? ¿Por qué? There is no good reason. No hay una buena razón por my ello. My parents never taught me how to use a washing machine, never. Mis padres nunca me enseñaron a cómo usar la máquina de lavar ropa. I asked them to. Yo les pedí que me enseñasen Yo machine. quiero aprender a cómo usar esta how máquina. How do I wash my clothes? ¿Cómo lavo mi ropa? And mom and dad would say no. Y mi mamá y mi papá decían no. Eso no es para usted. That's not for you. Que su esposa le lave su ropa. You let your wife do your laundry. I was saying, well, what happens if she's sick? let on. her get up and serve you. Tanto. Get out of here. No. No. Ma my mother was a great cook, man. She made food. Oh, boy. Mary and the kids know how great. I asked my ¿no mom teach me how to make food. Les dice, a cocinar. Bueno.

Era tiempo de aprender my parents didn't want me to mis padres no querían que lo hiciese. I hope and pray no parent does that to your kids teach them Enseñales. according to their level of understanding de acuerdo a su nivel de entendimiento. and when it comes time to discuss the facts of life Y cuando venga el momento de discutir el factor de la vida. You know what I'm about, the facts of life. Y sabe de lo que estoy hablando, del factor de la vida. Cuando es el momento de decir lo que son relaciones de sexo. Oh, Esto no debe ser vergonzoso. Tú no tuviste vergüenza para hacerlos. Pero sinking a little bit. If you don't teach them the right way, Porque si tú no les enseñas de la manera correcta, ¿Guess where they're gonna learn it the wrong way? dónde ellos lo van a aprender y de la manera incorrecta. Right out there. Allá afuera. Well, that's what God did with humanity. Pues eso fue lo que Dios hizo con la humanidad. He let certain things pass when humanity was in total ignorance. Él dejó que ciertas cosas pasasen cuando la humanidad estaba bajo toda, total ignorancia. But as time went on, Pero cuando iba pasando el tiempo, God his way of with them. Dios cambió su manera de bregar con and ellos. Here it says it, y aquí lo dice, the verse that we with today. con el versículo que abrimos hoy. God spoke in various ways, Dios habló en varias maneras throughout history. a través de la historia. For example, como un ejemplo, ¿qué estaba pasando aquí? the garden of eden yeah en el jardín okay what's going on here ¿Qué pasó aquí? no it's more than a bush look at the tents down here the cloud of fire la nube de fuego mount sinai en el Sinaí. See, different ways god spoke ¿ves de diferentes maneras Dios habló? what's going on over here ¿Y qué pasó aquí? yep the ark of the covenant El, el, el arca de pacto. Dios hablaba donde se encuentra esa luz y ahí Dios hablaba. ves Diferentes maneras. A través de los profetas. These guys over here estos hombres aquí. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y sucesivamente. God spoke through them too. Dios habló a través de ellos también. And the prophets were very different from one another. Y los profetas eran bien diferentes el uno del otro. Jeremías lloraba mucho, él tenía una razón para ello. Isaías era más atrevido. Y puedes ir sucesivamente bajo la lista con de estos profetas y cómo Dios usó a estos hombres de diferentes maneras. Revelation. Revelación progresiva. Y vamos a ir cerrando con esto. Ways, Dios no solo habló en diferentes maneras. Él también habló en diferentes tiempos. Y con eso vamos a ir cerrando hoy y lo seguiremos la semana que viene. In Galatians 3, we have an example of the times. The Bible clearly says in Galatians La dice en that when it came to Abraham, que cuando se vino con respecto a Abraham, God dealt with him through promise. Dios lucho, uh, se a él por promesas. There's a lot of promises in Genesis to, Hay muchas to Abraham. Promesas en Genesis. Okay? Okay? But when time passed, Pero cuando pasó el tiempo, and Israel became a nation and all that happened, Israel se hizo una nación y todo aconteció. Now, from promise, Ahora de promesas, God moved to another way, another time of speaking. Dios se mueve a otra manera de hablar. Abraham's only responsibility was to be faithful to God. La responsabilidad de Abraham era ser fiel a Dios and believe his promise. That's it. Israel, Israel had the law. Tenía la ley. And as you've seen, between ver, Genesis, Exodus, all the way to Leviticus, the change in how God spoke to these people. The more light was given. Mientras más luz era dada, the upon the más grandes responsabilidades eran sobre el pueblo. Or would say, o, como diría el hombre araña, Con más poder viene más responsabilidad. Es la verdad. Deals with us. De cómo Dios briga con nosotros. All right, let's wrap it up. Vamos a ir cerrando. ¿What time are we in now? ¿En qué tiempo estamos ahora? Abraham lived in promise. Abraham vivió en promesas. Israel lived under the law. Israel en la ley Times of God speaking times En los tiempos de Dios Specific hablando Specific periods of time En tiempos específicos de periodo de tiempo Unique ways of God manifesting De maneras únicas de como Dios manifestarse Unique expectations Expectaciones únicas God had on humanity Que Dios tiene de la humanidad Different times. diferentes tiempos well, what time are we in now? pero en cuál tiempo estamos ahora We're not in promise now. no estamos en promesas We're ahora not in law now. no estamos en la ley ahora the Bible says, la Biblia dice now is the accepted time. ahora es el tiempo aceptable And to be more specific, y para ser más específicos today is the day of salvation. hoy es el día de salvación gloria oh, a Dios el yeah. Dios With Abraham was he has kids to create na the nation of Israel. God's emphasis with Israel was for them to keep his law. But now, Pero ahora, God's emphasis for Jew and Gentile alike. La, el énfasis de dios para los judíos y gentiles de igual manera is for everyone to come to Jesus Christ es que todos jesucri and receive salvation in him y la en él. for he alone is the way porque él es el camino, the truth verdad, and the life y la vida. God has spoken to us through him dios nos ha hablado a través de él. he's the one that God used to make the worlds Aquel que Dios usó para hacer las obras, Él será el heredero de todo, y solo en el nombre de Jesús. Can a pass from death to life. ¿Puede una persona pasar de muerte a vida? Only in the name of Jesus. Solo en el nombre de Jesús. Can you find salvation. ¿Puedes encontrar salvación? And when you find salvation in him, y cuando encuentras la salvación en he Él, gives it to you, cuando Él te la da, tú lo sabrás. Tú lo vas a saber. I said, you'll know it. No vas a saber. There won't be any, I don't know, I hope so. No, ver, yo no lo sé, o if yo all espero, you can say today is I hope so, I'm not sure. You haven't yet come to Christ. Si no has a because Jesus said, those who believe in him. Jesús dijo que que creen those en who él, put their confidence in him. Que ponen su those who en ask él, him into their hearts. Aquellos que le hablan a su corazón He said they have life. dicen, ellos tienen vida eterna. Have, not maybe, think about it. No, have. no es que tal vez, sino que la tienen. So much more to tell you all. Y hay tanto más para decirle There's todos. So much more to say. Hay tanto más para decir. There some of hay unos sistemas de creencias allá afuera Call themselves Christian. que se llaman cristianos. y y te van a decir que no sabes de cierto si eres salvo. son enseñados por sus líderes. Que Lo mejor que puedes decir es "Espero". Y Y hay otros sistemas de creencia que no son creyentes. a Y como un factor vas a ver a muchos de ellos caminando hoy. founder taught them. Y el fundador de ellos les enseñó a ellos whoever, whoever savior, que cualquiera que crea en el Señor Jesús el Salvador se va para el infierno. That's the teaching of Islam. Y esa es la enseñanza del Islam. Make no mistake about it y no haga ningún error acerca They de ellos Jesus a prophet, but not a oh, no. ellos llaman a Jesús un profeta pero no salvador so when you go out that door, así que una vez salgan esas puertas so thinking, so están many. rodeado de tantas maneras tan diferentes Religious de pensar thoughts, pensamientos thoughts, religiosos all kinds of things, wanting your attention, todo este tipo de cosas queriendo su atención you, queriendo gobernarle cada película que see. Cada película que ve to you of Tratando de convencerle de algo Oh es entertainment but a in what le entretiene, doing. pero hay un mensaje en lo que ellos llevan. Every song you choose to hear Cada que escoge escuchar También lleva un mensaje en Even ello. if the music is nice and you enjoy the beat Aun si la música es buena y te, te gusta el sonido de ella What is it saying? ¿Qué es lo que está diciendo? We're all day long, all day Estamos long absorbiendo estas cosas a diario so many sources. de tantas otras fuentes. You need above everything. Tienes que tener... Te necesitamos de above todo. Y nosotros necesitamos... To have our lives on the solid rock. Tener nuestras vidas fundadas en la roca sólida. Which is Jesus Christ. La cual es Jesucristo. We need to know the joy of the salvation. That He alone can give. Que solo él puede dar. So when somebody tells you, you can't know if you're going to heaven. You can tell them, you may not know, but I know. And when they ask you, how can you be so sure? Y cuando te digan, ¿Cómo puedes estar tan seguro? Because God said it. porque Dios lo dijo Jesus, todo el que confía en Jesús tiene vida eterna I've trusted him. yo confío en Él Turn it around, say, Have you? y tú and reach out to your family and friends y alcanza a tus familiares y amistades With the joy of salvation. con el gozo de salvación Because today is the day of salvation. porque hoy es el día de salvación Gloria a Jesús Aleluya. The Bible calls this the end of the ages. La Biblia llama esto el fin de los siglos. Si crees que tienes por siempre para tomar tu decisión. No. Este día de salvación es el fin de los siglos. End of the ages. Fin de los siglos. Remember, remember the ¿Se acuerda con la parábola que comenzamos este mensaje? Jesús dice que los ángeles van a tomar a aquellas personas que These están perdidas right? y echarlos al lago de fuego. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cuándo esto va a pasar? At the end of the age. Al fin de los siglos. Ahí está otra vez. El fin de los siglos. ¿Qué es esto con end of age going on? It's all over the New Testament. Está en todo el Nuevo Testamento. Look at all those verses. Mira estos versículos. Jesus talks about the end of the age. Habla acerca del fin de los siglos. People think there's not going to be an end. There will be. Pero lo va a this age will end. Esta era va a terminar. This door of salvation will close. Esta puerta de salvación se van a cerrar. Today is the day you give your heart to Christ. Hoy es el día que das tu corazón a Cristo. Because you don't know how much time you have. Porque tú no sabes qué tiempo tienes. for the end of the age. Ya sea para el fin de los siglos. the end of your life. O el fin de tu vida. You don't know. Tú no sabes. No care how young you are. No me importa cuán joven seas. one knows. Nadie sabe. When is their last day? ¿Cuándo es su último día? Come to Christ. Venga a Cristo. Today. Hoy, be sure today que sea hoy, that your sins are forgiven, que sus son and that one day you'll be here que, y que día va a estar aquí, in the age to come. En la era por venir. Age to come. En la era por venir. So this age is there. Was ages in the past? Así eras en el There's an age right now of salvation. Hay una era de it's going to end. Va a There's an age to come. Hay una era por venir. Yeah. Sí. to all of it and next week y la we're going to look at those ages vamos a ver estas eras. the ages las eras the bible speaks of you guys got it in english i don't want to rush it y aquellos que lo tengan en inglés, because i have to do it in spanish too porque of course. Que en español también, por supuesto. the ages las edades mm -hmm.

only those that have salvation can enjoy this age so, que salvación pueden disfrutar esta era. and salvation is only found in jesus christ y la salvación solo se encuentra en Cristo. not in a church no en la iglesia. not in a religion no en una religión. it's in jesus christ es en Jesucristo. so as av please if you would and everybody AV, joins me in an attitude of prayer y todos en actitud de oración. we're going